buenos días. Yo soy Leslie Flores. Gracias por acompañarnos un día más aquí en DGSTV, porque recuerda que DGSTV te ve aprendiendo. Y bueno, estamos aquí en el programa de nuestros alumnos. Y bueno, el día de hoy nos acompañan los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 64. Ok, muy bien, chicos. Bueno, vamos a antes, hoy el tema de hoy es lectura en atril. Y bueno, chicos, por favor, antes de empezar, vamos a presentarnos, ¿vale? Iniciamos. Yo me llamo Daniel. Yo me llamo Stephanie. Yo me llamo Fátima. Yo me llamo Ana. Yo me llamo Derek. Yo me llamo Fernanda. Patricia Zabaleta. Ok, muy bien. Bueno, chicos, vamos a dar inicio a la lectura. ¿Quién va a iniciar, por favor? Y los dejo con todos los micrófonos para que nos presenten lo que traen. Mi primer amor, Sasha Guitry. Tenía yo 13 años. Ella era encantadora. ¿Qué digo encantadora? Era una de las mujeres más bonitas de París. Pero de eso yo no me daba cuenta. Yo la encontraba bonita. Ocurría que lo era extremadamente. Esto no era más que una coincidencia. Tenía una sonrisa adorable y sus ojos ojos acariciadores. Y voy a preguntarme, ¿por qué le he amado? Soñaba con ella. Decírselo, antes la muerte. Entonces, probárselo. Hacer economías durante toda la semana y cometer una locura el domingo siguiente. Hice estas economías y cometí esta locura. 8 francos, un enorme ramo de violetas. Era magnífico. Era el más bello ramo de violetas que se haya visto nunca. Me hacían falta 2 manos para poder llevarlo. Mi plan, ir a llegar a su casa a las 2 y solicitar verla. La cosa no fue fácil. Estaba ocupada. Insistí. La camarera me condujo al gabinete. Se estaba peinando para salir. Entré con el corazón en un brinco. Hola, pequeño. ¿Para qué quieres verme? No se había vuelto aún. No había visto todavía el ramo. No podía comprender. Para esto, señora. Y le tendí mis 8 francos de violetas. ¡Oh, qué bonitas! Me pareció que la partida estaba ganada. Me había aproximado a ella, temblando. Cogió entre sus manos mi ramo como se coge la cabeza de un niño y lo llevó a su bello rostro como para besarlo. Y huele bien. Luego, añadió despidiéndome. Dale las gracias de mi parte a tu papá. Otsumi, de Enrique Gómez Carrillo. Eras un bonzo joven que tenía gran fama como artista. Sus superiores le encargaron que hiciese una estatua de la diosa Kawonon, la de las 100 manos, la todopoderosa y todo misericordiosa. Un día, en una fiesta popular, encontróse con la cortesana Otsumi y se prendó en su belleza. Durante muchas noches no pudo dormir pensando en ella. Al fin, loco de deseos, decidióse a ir en su busca al Yoshiwara. Y para comprar sus caricias, le robó a la santa imagen de Kawonon su corona de oro. Al volver a su boncería, después de haber pasado una semana con la cortesana, fue asesinado por un ronin. ¡Pobre pecador! En pleno pecado y sin los 6 rin que se pagaban por atravesar el aqueronte amarillo. Debía haber ido al infierno inmediatamente, pero por fortuna, el dios de los muertos conocía su ingenio artístico y admiraba su imagen de Kawonon. «Vuelve a tierra», le dijo. «Vuelve a tu templo y consagrate a concluir la divina estatua». Itzari obedeció. Meses y meses, años y años, trabajó sin descanso. La imagen estaba ya casi terminada. Las 100 manos, en la actitud de la oración, elevándose hacia el cielo. Y eran tan delicadas que los que la veían no podían menos que adorarlas. Al fin, una noche, cuando ya creía su labor concluida, sentóse el pobre bonzo ante su obra. De pronto, una mujer entró a la estancia. Era una admirable oiran, vestida de ricas sedas. «¡Otsumi!», exclamó Itzari. «Yo misma, yo que aún te amo». Sus manos se juntaron, sus labios se buscaron. Al día siguiente, los bonzos se encontraron muertos al pie de la estatua, al escultor y a la cortesana. Y sin duda, hubieran pensado que aquella muerte repentina era un castigo por haberse amado. Pero fue imposible creerlo. Las 100 manos de la diosa, que la víspera hacían el ademán de orar, habíanse tornado hacia la tierra y bendecían a los amantes muertos.
Fragmento de Frim, de Luis María Pesetti. La noche era tan oscura y limpia, cargada de estrellas, que no solo se veía el cielo, sino que se sentía el espacio. Con sus soles, cometas y planetas invisibles, y que la Tierra es un astronauta flotando. Parece un cielo dibujado por Vera, dijo Frim susurrando. Es cierto. ¿Ves allá? ¿Qué cosa? Esa, que parece una estrella, pero se mueve. No, no me doy cuenta. ¿Cuál? Esa. Inclinó su cabeza hacia Frim, sin dejar de mirar el cielo. Esa, ¿ves? Sí. Frim, sin dejar su lugar inclinado. Sí, es un satélite. Sí. Se quedaron como dos ramas apoyadas, una en la otra, callados. ¿Oyes? Musitó Frim. ¿Qué cosa? Frim hizo una seña con la mano, abarcándolo todo. Alma sintió callada, con los ojos abiertos. Y era la noche, que caía como en esos juguetes de vidrio con agua dentro, y copos blancos como de nieve que caen blancos y oscuros. Y todo tan quieto y tan lento. Y era la noche, y eran los copos. Y alguna mano más grande que el mundo que estaría dando vuelta a su juguete de vidrio con agua dentro, para ver cómo caen los copos de los caballos blancos y oscuros. Caen los copos blancos de los caballos blancos y oscuros del silencio. Y cuando los copos llenaban el campo, la mano daba vuelta al juguete de vidrio con agua dentro, y era que otra vez daba vuelta al juguete de vidrio con agua dentro para que los copos suban con los caballos del silencio. Y la leche de la luna que mira el gigante, que juega para que Frim y Alma vuelvan a ver cómo caen los copos blancos y oscuros. Y es la cabeza de Alma, que apenas se cansa, que se cansa un poco y descansa apenas, descansa de que se cansa un poco en el hombro de Frim. Y es el hombro de Frim que como dos ramas apoyadas una en la otra, descansa un poco, apenas, en la cabeza de Alma. Y los copos volvieron a bajar, y los rodearon de espirales blancos en el blanco, o negros en el negro. Y Frim pasó su brazo por el hombro de Alma, y ella, como si hubiera esperado este gesto desde toda la vida, desde que era bebé, y estaba como esos juguetes de agua, dentro, se aflojó en el brazo de Frim, mirando los copos blancos de los caballos del silencio, del cielo dibujado por Vera. Se crearon millones de pares siempres, 4 millones de ondulo, 1,000,000,000 de infinitos. Frim quiso mirarla, corrió su brazo y levantó despacio su cabeza, volteó hacia ella. Alma también quiso mirarlo. Se crearon ojos muy cerca de los ojos de Cascabelito Lindo, muy cerca de la nariz que está cerca de la nariz de los ojos de Cascabelito, Cascabelito Lindo. No fue que Alma se acercó, sino que algo profundo y sencillo se la aflojó dentro. Frim se inclinó hacia adelante y cerró los ojos. Alma cerró los ojos y se inclinó. Frim sintió, delicadamente, los labios de Alma con sus labios. Primero Frim sintió delicadamente los labios de Alma con sus labios. Luego Frim sintió a Alma con sus labios. Y Alma sintió a Frim con los suyos. Y eso era un beso. Ivana, de Rosaura Barahona. Ivana fue la belleza que arrasó con todo, sus primas, las vecinas y casi su generación. Medía 1,80 y su esbeltez era tan natural que nadie podía imaginarla de otra manera, porque han de saber que la joven además tenía unos inmensos ojos verdes, rodeados de obscuras pestañas, que al parpadear se despeinaba el arco de las cejas. Su piel era blanca, pero no pálida. La nariz recta y los labios naturalmente encarnados completaban un rostro perfecto, y su mata de pelo color avellana no solo era sedosa y pesada, sino dócil, como una oveja recién nacida. Para donde Ivana se hiciera,
El pelo ahí se quedaba, de manera que anduviese su dueña como anduviese, se veía hermosa. Y sin embargo, nada de eso agotaba la belleza de Ivana, porque encima era dulce, buena, generosa y simpática, aunque la verdad era bastante ingenua. Su sonrisa radiante a menudo iluminaba la vida de los demás, que no se cansaban de contemplarla, porque Ivana merecía más que miradas de admiración. Ninguna de las modelos famosas la igualaba. Si tan solo en su país hubiera modelaje, Ivana era rusa, y en Rusia eso no existía. Varios hombres de negocios que olieron el mercado potencial de los países en el este antes de la caída del muro, conocieron a Ivana en sus viajes y le hicieron todo tipo de ofertas, desde matrimonio, un millonario tejano, un emir saudita, una caricatura de Playboy latino y dos directores de cine, hasta contratos para trabajar como quisiera, cuando quisiera y en donde quisiera. Pero aquella belleza no quería salir de su pueblo, porque ahí estaba Drago. Y ella lo amaba con locura, con desesperación, con anhelo insólito. Nada tenía sentido sin Drago, y por él renunció a todo sin que su renuncia le pesara. Drago era el galán del pueblo, guapísimo, mentirosísimo, flojísimo, simpatiquísimo, encantadorcísimo y donjuanísimo. Pero Ivana juraba, como toda mujer enamorada de un gañán, que con amor y comprensión su Drago cambiaría. Estas son sin duda algunas de las palabras más famosas universalmente por las mujeres que se meten a redentoras e infaliblemente salen crucificadas. Y a Ivana le sobraba todo el amor y toda la comprensión que su Drago necesitaba para volver al camino del bien. Y Drago e Ivana se casaron. Se casaron e Ivana fue durante un tiempo tan feliz, pero tan feliz que engordó como la princesa Beatriz. Las mejillas se volvieron cachetes mofletudos, las esbelteces se rellenaron de cojines, por todos lados, las piernas parecieron acortársele e incluso empequeñecieron los ojos al hundirse en el rostro inflado. No se puso fea, solo se volvió una gordita bonita, de esas que abundan en este siglo por todos lados. Y como Drago siguió esbelto, guapísimo, mentirosísimo, flojísimo y donjuanísimo, al poco tiempo renovó su fama de galán insaciable e irresistible. Los ruegos y llantos de Ivana fueron siempre inútiles. Un día, por fin decidió hablar con él y arreglar el conflicto de manera definitiva. Lo enfrentó con su dulzura inagotable y le rogó que cambiara. Todo se lo perdonaba, menos su infidelidad, y Drago, con su seductora sonrisa de cínico, le respondió que no podía dejar de serle infiel, porque nunca lo había sido. Y se iba, dijo que tenía una cita de trabajo. «Pero si no trabajas», aclaró su mujer, con ganas de pescarlo en la evidencia. «Pero ya voy», respondió Drago, al momento de ponerse el suéter verde que su esposa le había tejido en el último cumpleaños. Abrió la puerta y le lanzó un beso a Ivana en el momento que ella gritaba, «¡Juro que si te vas me mato!» «Nos vemos más tarde», respondió Drago, y salió como personaje de obra de teatro. Ivana oyó cómo corría las escaleras abajo y decidió cumplir su juramento. Se subió a la ventana que daba a la calle, se sobrepuso al vértigo, volteó a ver los 8 pisos que recorrería su cuerpo al caer. Cerró los ojos y se lanzó boca abajo. El vacío le abrió los párpados, como si en ello pudiera detener su caída. En milésimas de segundo se arrepintió. Pensó que su arrepentimiento era tan inútil como su muerte. Cuando vio salir del edificio el suéter verde de Drago, quien, alarmado ante los gritos de los transeúntes, volteó el rostro preciso en el que los 115 kilos de Ivana le caían encima. Ivana despertó en el hospital, con un par de fracturas, de las cuales se repondría. «Siento mucho lo que sucedió, no, me lancé en un mal momento, no quise matarlo. A pesar del sufrimiento que causaba su infidelidad, lo amaba mucho. La sensación de triturar los huesos de la amada es la más horrible de las sensaciones que un ser humano puede tener. Jamás la olvidaré», el juez creyó. Bueno, pues ahora les presentaremos otra que se llama Se vende una mula. Es un sainete anónimo, en un rancho. Todo por las nubes.
Los frijoles suben y la plata corre. ¿Y el pueblo? El pueblo desnudo. Mira, déjate de lecturas y vamos a comer. Mamá, te quiero enseñar una cosa. Eso es, con tu madre no hay secretos. Es una carta de Juanito y quiere que le dé, que le dé. ¿Qué quiere que le des? Mi mano. Ah, vaya. Y dice que hoy mismo vendrá a ver a mi papá, pero tengo miedo de que lo reciba mal. Tú ya sabes cómo es su genio. No tengas cuidado, yo lo arreglaré. Dame esa carta. Toma, y entérate de lo que dice. Mi adorada cuerita. No, mamá, güerita. Tú sabes que mi cariño es infierno. No, mamá, eterno. Y no puedo permanecer más tieso, tiempo sin obtener tu mano, porque sábelo bien que me estás matando. Eso es la existencia. Hoy mismo hablaré con tus padres, tuyo, Juanito. ¿Lo ves, mamá? No te apures, que yo convenceré a tu padre. Calla, que ya viene. Oye, ¿la comida va a ser para mañana o para cuándo? Porque ya tengo 2 horas sentado. ¡Cállate, viejo atarantado! ¿No ves que estoy muy preocupada con lo de la niña? Pues, ¿qué tiene la niña? Casi nada. Su novio vendrá hoy a pedirle la mano. ¿La mía? La de ella, viejo sonso. No lo permitiré. Mira, viejo, tonto, ahora los hombres están muy escasos y no hay que perder la oportunidad. Hay que ver qué clase de monigote es. Ay, papacito, no seas malo, consiente. Ven, hija mía, ya verás cómo consiente. ¿Consiente? ¿Consiente? Ah, qué vieja tan... Bueno, ya veremos. Anda, vamos a comer. Ah, oye, hija. Dile a Pascuala que si alguien viene a comprar la mula vieja, que está en el corral, que le diga que espere porque quiero deshacerme de una mula vieja que está por ahí. Sí, papá. Pascuala, Pascuala. ¿Llamaba, señorita? Sí, ven acá. No te olvides que tiene que venir un hombre a comprar la mula vieja. Y en cuanto llegue, lo haces pasar y dices que espere. Está bien, así lo haré. Ay, Dios mío. Ojalá mi papá esté de buen humor y le conceda mi mano. Precisamente, ahí está un hombre que quiere hablar con el papá de usted. Dile que pase, de seguro es mi Juanito. Me dijo que vendría a esta hora. Ay, cómo me palpita el corazón. Busco al señor Antonio. No es él, pase, mi papá está en el comedor si desea. No, no, deje que termine de comer, dentro de 10 minutos volveré. Hágame el favor de decirle que quiero comprar la mula que tiene en venta. ¿No quiere esperarlo? No, regresaré pronto, con permiso. Ay, estoy impaciente por la tardanza de Juanito. Anda, hija, que tu madre te está esperando. ¿Que no vas a comer? Voy, papacito. Vino un hombre que quiere comprar la mula. ¿Y por qué no me hablaste? Dijo que regresará en un momento. Ya quiero deshacerme de esa maldita mula. Es más en lo que gasto de darle de comer que en el producto que me deja. Señor, señor, un hombre quiere hablarle. Dile que pase. ¡Pásele! Me da cuscús tener que hablarle a un suero como este. El señor Antonio. Servidor, toma asiento. Gracias, pues yo venía. Sí, sí, no me diga más. Ya mi hija me contó. Así que usted ya lo sabe. Sí, señor, y creo que nos arreglaremos. Así que no se opone. No, ¿qué me voy a oponer? Antes por el contrario. Pues cuánto me alegra. Ya sabe que acabo de heredar la fortuna de mi abuela. Tanto mejor, así la podrá mantener. Porque yo, en la verdad, no puedo mantenerla. Comé demasiado. ¡Qué padre tan tacaño! Eso no importa, yo así la quiero. Además, le advierto que tiene una llaga en el lomo, pero no es nada. ¿Cómo que nada? ¡Qué barbaridad! Y también está coja de una pata. ¡También coja! ¡No lo había notado! Sí, no se le nota mucho, por eso se lo advierto. ¡Qué zorra! Y yo que le creí un ángel. Hay que ver cuando la bañan. Se necesita amarrarla porque tira patadas. Es bastante floja, pero con unos palos se le quita. ¡Vaya padre! Sí, le advierto todo esto porque ya me ha robado 4 veces y me la han devuelto. ¡Qué barbaridad! Lo que es yo, no me la llevo. Mire, no me dé un solo quinto, si no le satisface me la regresa. ¡Hasta luego! ¡Qué demonios! Nadie compra una maldita mula, ni regalada. Decididamente ya la voy a llevar al matadero. ¡Busco al señor Antonio! Sí, sí, pase usted, lo voy a llamar.
Oye, ¿cómo te llamas? Yo, Pascuala Maco. La hija de Ramón Maco. Y de Teresa Arellano. De los Maco de Ispacuillero. De los mismos. ¿No me reconoces? No, señor. Pues yo soy Pedro Correa. De modo que tú eres el Perico. El mismo que viste y calza. Pues ¿cómo hacía tanto tiempo que no te veía? Me vine aburrido del pueblo y ahora me tienen aquí de carretero. Vaya hombre, cuánto me alegro. Mira, aquí viene el patrón, después hablamos. Está buena la potranca, no estará mal enamorarla. Buenos días, caballero. Buenos días, señor. Vaya, qué gustos tiene mi hija. Tome usted asiento. Gracias, pues, señor, le habrá dicho su hija lo que vengo, ¿verdad? Sí, señor, no me diga más, lo sé todo. Ojalá nos arreglemos cuanto antes. Ay, no sabe lo que se lleva. Sí, señor, ya lo sé. Es nuestro único tesoro, cuídela mucho. Sí, señor, no crea que tengo mal corazón. Ay, señor, no sabe lo que se lleva. No vaya a pegarle, por favor. No tanto como para pegarle, no, porque si es trabajadora. Ah, trabajadora, no hay como nadie como ella. Oiga, pues a mí me han dicho lo contrario, que es muy floja. ¿Quién es el infame que ha dicho eso? Bueno, si quiere lo dejamos pendiente. Sí, señor, no falta más. Si viene por ella, es porque la necesito para que cargue la leña. ¿Qué está usted diciendo? Lo que oyó, ni modo que me vaya a tenerla en un nicho, porque cuando ya no me sirva, la voy a mandar al rastro. ¿Me va a dar una satisfacción? Hasta con eso me arrancó. Usted está loco. ¿Yo loco? Ahora verá, espera aquí y en cuanto venga mi hija lo dirá delante de ella. Será mejor entenderme con ella, porque con usted no se puede tratar. Ya verá que ella me dará la razón. Vaya descarado, espera un momento. Este no está en su juicio. Ofrece una mula en venta y no quiere que la maltrate. Ya te arreglaste. ¿Qué me voy a arreglar si ese hombre está torcido? Dice barbaridades. Oye, ¿tú estás casada? Yo no. ¿Te gustaría casarte? ¿Y quién crees que se fije en mí? ¿Cómo que quién? Yo soy ese. ¿Y si resultas casado? ¿Yo, casado? No, menos ahora. Bueno, nos conocemos desde niños. ¿Y si no me engañas? ¿Qué te voy a engañar? Dime, ¿me vas a querer mucho? Como desde chiquita te quise. ¿Pero qué veo? ¿Qué veo? ¡Abrazando a la criada! Uy, qué viejo. Y en mi casa y en mis barbas. Señor, si yo no. Tú no tienes vergüenza, descarada. Besándose con el novio de mi hija. ¿Qué? ¡A la cocina! Oiga, usted está zafao. Y todavía lo niega. ¡Infiel! ¡Falso! Usted me confunde, ya me está cargando. Yo lo descargaré. Métase ese cuarto, camine para adentro. Esto es un abuso. Qué desvergonzado, abraza a Pascual aquí en mi presencia. Esto lo tiene que saber Julita. Hasta el comedor se oyen tus gritos. De seguro era mi novio. Sí, con tu novio. Allí lo tengo encerrado y tiene que morir como sapo. Ay, papacito, perdónalo, no seas malo. ¿Y todavía lo defiendes? ¡Aquí no mandas tú, viejo tarugo! ¡Tú menos, vieja cáscara! Pero papá, pero mamá... ¿Sabes lo que me ha dicho tu tal novio? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Intrigas de tu padre, hija mía. Ese joven no es capaz de hacerte algo malo. ¡Ay, mamacita! Que lo sorprendí abrazándose con la criada. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Dios mío! ¡Espera, hija! ¡Te voy a desengañar! ¡Pascuala! ¿Qué pasó, patrón? Dinos, ¿es cierto que te abrazó? Sí, hasta me propuso matrimonio. ¿Lo estás oyendo? ¿Ahora lo crees? No, ya no quiero ni verlo. ¿Quién habrá de creerlo de un abogado? Señor, pero ese no es un abogado, es un carretero. Ay, a mí me va a dar algo. Me da. No, esa no me engaña. Además está coja, Esto no me agrada. Se la llevaron 4 veces. ¡Qué burla! ¿Qué haces aquí? No tienes cara. La que no tiene cara eres tú. Ya me dijo tu padre cómo te portas. Estás hablando con una señorita. Eso sería antes de las 4 veces que te escapaste. Vete, majadero, antes de que llame mi papá. Eso, llámalo para decirle lo de la llaga en el lomo. ¿Qué escucho? Papá, mamá, vengan. ¿Qué ocurre ahora? Que me ha ofendido este hombre. Me lo como vivo. ¡Te hace daño! ¡Déjamelo a mí! ¡Vamos! ¿Con qué derecho ha ofendido a mi hija? ¡Con el que usted me ha dado! ¡Yo no le he dado nada!
Por supuesto que no, ¿verdad, papá? Sí, hasta me dijo que no la quería mantener, que me la llevara. ¡Qué malo eres, papá! ¡Eso dijiste! ¡Pero si me habré vuelto loco! ¡Ábranme con una! ¡Ahora verán! ¡Dígales lo que me dijo! ¡Ahí tiene, hija mía, tu novio! ¡Pero yo ni lo conozco! ¡Ah, otro! ¡Es que este señor no es mi novio! ¡Ya decía yo! ¡Está tan feo! ¡Qué bruto soy! ¡No le dije que estaba loco! ¡Cállese! ¡Díganos quién es! Yo soy Pedro el Carretero y vengo a comprar la mula. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué no me lo dijo antes? Usted no me dejó hablar. Estuve a punto de matarlo y lo iba a sentir mucho. Más lo habría sentido yo. Bueno, usted a casarse con mi hija. Eso sí que no. Y lo de la pata coja y lo de la llaga en el lomo. Yo no tengo nada de eso. Tu padre me lo dijo. No sea bruto. Yo le hablé de la mula, no ya, de mi hija. Ya decía yo que tú no eras capaz de hacerme esto. Lo que estoy viendo es que tú eres el causante de este enredo, viejo idiota. Lo que yo quiero es la mano de Pascuala. Concedida, desde luego. Y si quiere, también la de mi mujer. Eso quisieras, viejo mula. Bueno, a casarse todos y a celebrar la función. Si el sainete le ha gustado, les pido un aplauso al bajarse el telón. Porque esta obra que nos acaban de presentar al final está muy padre. Y bueno, platíquenme, ¿qué es lo que más les gustó a cada uno de esta obra, de esta lectura que nos compartieron y de la que nos presentaron cada uno de ustedes individualmente? De la obra me gustó mucho los personajes y lo que interpretan. Y de mi cuento me gustó bastante la enseñanza que queda. Ok, muy bien. ¿Quién más, chicos? Pues a mí de mi lectura lo que me gustó es que era como un chiste, ya que al principio pensabas que era una chica de su edad, ¿no? Pero después te das cuenta de que era una señora un poco más grande. Ok. ¿Alguien más, chicos? De Frín a mí me gustó la tonalidad que tuve que tomar. Siempre me ha gustado ese libro y me ha parecido una de las más grandes obras de Luis María Pesetti. Ok, muy bien. ¿Y de la de Ivana? Que fue una de las que más me llamó la atención. Bueno, a mí esa obra me gustó, me llamó mucho la atención porque te hace ver que aunque seas bonita y por más que estés enamorada de alguien y tú seas bonita y te lleguen muchas ofertas de trabajo, tú las vas a dejar. Entonces, pues sí te deja una enseñanza. Ok, muy bien. Bueno, chicos, y bueno, de la última que presentaron todos, ¿les costó un poquito de trabajo así hacer el acento ranchero? ¿Se sentían raros o algo así? No, pues la verdad, pues yo siento que no nos costó tanto trabajo. Las primeras veces que estuvimos ensayando sí fue como que algo rarito. Pero ya pues nos pudimos llegar a acostumbrar a hacer el acento. Y pues es tanto como una expresión que tenemos que aprender a hacer tanto en la lectura. Porque en la lectura tenemos que llegar a ciertos tonos tanto cuando vienen otras personas incluidas. Entonces, pues es lo mismo que nos pasó con ese el último texto. Aparte aprender a manejar un poco de que nos gane la risa, ¿no? De escuchar hablar a nuestros compañeros así, todo rancherotes. Sí, de hecho al principio okay, cuando chicos. Ensayábamos nos ganaba la risa, pero ya nos tuvimos que controlar para poder decirlo. Ok, muy bien, chicos. Bueno, muchas gracias, espero que hayan disfrutado habernos compartido esas lecturas que nos trajeron el día de hoy. Y bueno, antes de despedirnos, vamos a mandar nuestros saluditos, ¿vale? ¿Quién inicia? Vamos a mandar saludos. A ver, inicio yo. Venga, le envío un saludo a mi madre, a mi padre, a mi abuelo, a toda mi familia. Y bueno, también a Tania, venga. Ok, muy bien. Saludos a Tania. Yo le quiero enviar un saludo a mi mamá y a mi familia y a mis amigos. Yo le envío un saludo a mi mamá, a toda mi familia y a la escuela que nos permitió formar parte de esto. Ok, profesora. Mi saludo especial para mi segunda familia, que es todos mis compañeros de la técnica 64. Preparamos estos textos con el motivo el amor. Gracias. Bueno, pues yo le mando un saludo a mi mamá y a mis padrinos y pues a varios de mis compañeros que están en los salones ahorita. Yo le mando un saludo a mi mamá,
a mi papá, a mi hermano, a mi tío, que me han apoyado bastante y pues me ayudaron un poco con eso del lanchero. Y aparte quisiera agradecer al director Juan José Nava de la Cruz, porque nos apoyó mucho en esto. Hola mami, Carmen, Paulina, Gerardo y Gibran. Ok, muy bien chicos. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado habernos acompañado aquí en DGSTV, porque DGSTV te va aprendiendo. Y bueno, ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 64. Ok, muchas gracias. Yo me despido, yo soy Leslie Flores. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestros alumnos aquí en la mañana. Y no te despegues porque seguimos con más programación aquí en DGSTV. Claro, no me puedo despedir sin antes dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. No te despegues y nos vemos a la próxima. Adiós.